bienvenidos al programa Escuela de Periodistas. Contamos con la presencia de Irene Villa, psicóloga, escritora, mamá de tres niños. Hay que recordar que Irene Villa sobrevivió a un atentado de ETA hace algo más de 25 años. Muchísimas gracias, un honor contar contigo, Irene. Encantadísima de estar aquí con estos jóvenes promesas del periodismo. Estos jóvenes promesas que tenemos hoy son alumnos del Colegio Privado Internacional, Eurocolegio Casbi. Son Esther Chen, Adriana Fañanás y Diego Benítez. Gracias también a vosotros por vuestra presencia. Comenzamos por Esther. ¿Qué recuerdas de aquel fatídico día? Pues la verdad que no me acuerdo de nada, porque caí inconsciente. De hecho, las fotos que hay se ve que parece que no estoy viva. Se llevaron a mi madre, que parecía la única superviviente, y a mí, bueno, alguien se dio cuenta de que tenía pulso y me llevaron al hospital. Pero realmente yo no me acuerdo de nada, pero incluso hasta varios días después, porque estuve en la UBI, y ya cuando me desperté, pues vi la cara de mi padre, que era una cara de pánico y de terror, y dije, aquí ha ocurrido algo muy grave. ¿Te asustaste mucho cuando te diste cuenta de lo que había pasado? Sí, la verdad que fue susto, miedo, pánico, incomprensión, decir, esto es imposible que sea mi cuerpo, que aquí falta medio cuerpo, esta no puede ser yo. Y la verdad que fue bastante duro y dramático. De hecho, tampoco me acuerdo con mucha nitidez, porque el cerebro es muy listo y cuando hay algo tan duro que nos sobrepasa, lo borra tu memoria. Pero me han dicho las enfermeras del Gómezulla que mis gritos se escuchaban desde la planta baja del hospital y yo estaba en una décima planta. Con eso creo que os lo digo todo. ¿Cuánto tiempo tardaste en adaptarte a tener otras piernas? Yo creo que he tardado 15 años, fíjate lo que te digo, porque las primeras que me pusieron, cuando tenía 12 años, 13 tenía ya, fueron muy rudimentarias y me las tuvieron que ir cambiando porque iba creciendo, con esa edad tu cuerpo va creciendo, entonces me fueron cambiando pares y pares de piernas y las últimas definitivas me lo hice. Fue tras una operación que me hice en Suecia, que me pusieron un tornillo en el fémur, y eso fue a los 15 años del atentado. Por eso yo a todo el mundo le digo que nunca hay que dejar de luchar, porque nunca sabes cuándo va a llegar la recompensa. Yo además justo fue a los 20 años que la vida me recompensó, porque no solamente empecé a andar fenomenal con este tornillo sin dolor porque me curé de la bacteria, sino que ese mismo año, en 2011, pasó todo lo que tenía que pasar en mi vida. Primero, me casé en el año 2011. Segundo, ETA dejó las armas, bueno, no ha dejado las armas, pero dijo que dejaba de asesinar y dejó de asesinar. Y tercero, me enteré que iba a ser mamá. O sea, que imagínate por primera vez. Ahora tengo tres hijos, pero en 2011 me quedé embarazada del primero, Carlos. Y imaginaos para mí el 2011 si fue cerrar un círculo. Cuando te recuperaste, ¿cómo fue tu vuelta al cole? Retomé las clases fenomenal, casi a final de curso ya, con lo cual, bueno, pues no me dio mucho tiempo a ir a clase, no fui muchas veces, pero sí en el hospital me llevaban los apuntes, los trabajos, y pude recuperar todo el curso entero. Entre junio y septiembre aprobé todas las asignaturas y pude empezar el instituto como era en el año 92, como el resto de mis compañeros. O sea que desde el atentado, en apenas unos meses, te pusiste al día con el resto de... Era mi objetivo. Y pienso que eso fue algo muy positivo, porque si tu objetivo era volver a andar y todavía no puedes por las secuelas, pues te frustras. Pero si tu objetivo es estudiar y aprobar y los vas consiguiendo, eso era una motivación y una alegría alucinante, que los periodistas no entendían que yo saliese siempre en la tele sonriendo con lo que tenía encima. Al final, en la vida, cuando tienes un problema gordo, tienes que enfocarte en lo que sí que está en tu mano, solucionar. ¿Qué te decían tus compañeros? Pues mira, me daban un cariño, la verdad, que fue importantísimo. Me emociono porque es que era un apoyo, la verdad que... Increíble, es ¿no? Es muy importante la red social, los compañeros, es verdad, es que eso... Pero la amistad en el colegio, la red social, jolín, de verdad, ¿eh? En 20 años, 21, me han hecho 20.000 entrevistas, nunca he llorado, ¿a que no? Y yo estoy tan agradecida a tener esas amigas que todavía tengo a día de hoy, que es que fueron un apoyo maravilloso y bueno, y fue muy bonito. ¿Qué fue lo que más te ayudó a superar las consecuencias del atentado? Pues yo creo que mi madre ha sido el motor,
porque ella le falta un brazo y una pierna también, que perdió en aquel atentado. Y sin embargo era alegría en persona, y la fuerza y el optimismo, y ella... Es que no me dejaba caer, porque si yo me caía, ella estaba ahí para levantarme. Y ha sido un apoyo y un ejemplo, porque al final en la vida también lo que necesitamos son ejemplos. Y mi madre me ha enseñado a obviar lo malo, a pasar de ello, y a enfocarte en lo bueno y lo positivo, y en la lucha, y en la recompensa también de esa lucha, porque es verdad que fueron años duros, pero con una recompensa muy grande e importante, que era nuestra calidad de vida. ¿Es verdad que soñaste con lo que te iba a pasar? Pues lo soñé. Soñé que no exactamente una bomba, pero sí que soñé que nos amputaban partes del cuerpo. Era como una película de terror, mi sueño. Que unos hombres de negro con una sierra eléctrica como que nos amputaban. Y dices, si no has visto películas, si no, ¿de dónde te has sacado eso? Es como que adelanté lo que iba a pasar. Luego te diste cuenta después y asociaste, ¿no? Sí, porque estaba mi madre y yo. Solamente. No estaba ni mi hermana, ni mi padre. Estábamos las dos huyendo de estas personas que luego nos ponían en una mesa de quirófano y nos cortaban. ¡Qué horror de sueño! Y yo rezaba y rezaba para que... Y daba gracias por mis piernas, por mis brazos. Por eso luego también tuve una crisis de fe. Que ha sido un pilar importante para tu vida, Irene. Fundamental. Ya, si tú te amas y te rodeas de gente que te ama y tienes amor en tu vida va a ser un éxito. Y si encima de amor tienes fe y esperanza, pues ya eres sin límites. ¿Cómo les vas a explicar a tus hijos en un futuro lo que te pasó a ti? Pues ya me ha tocado, majo. Me tocó con Carlos en la bañera, que me dijo, mamá, ¿y tus pies? Digo, anda, ¿ahora te das cuenta? Digo, ¿recientemente has ido? Recientemente, hace 2 meses. Y le digo, cariño, si ya sabes que las tengo allí, en la habitación. Sobrevivimos, y no le he querido decir un atentado terrorista, le he dicho un ataque. Uh-huh. Y se ha quedado tranquilo. Hubo un ataque y mamá y la abuela han sobrevivido, lo que pasa que sin partes del cuerpo. Y dijo, ah, y hasta ahí. De momento, vamos tirando. Ahora los yihadistas son los que hacen los atentados. ¿Cómo los ves ahora desde tu propia experiencia? Pues con mucho pánico, pavor y terror, porque además estos son más peligrosos porque no les preocupa a ellos mismos morir en el intento. Me produce mucha tristeza y cuando hay algún atentado, pues sufro muchísimo. Porque me recuerda a lo que yo he vivido y pienso en todas esas familias. Y digo, ¿por qué tienen que vivir ellos también otra vez todo lo que aquí en España hemos vivido? Pues es muy doloroso. ¿Por qué te volcaste en hacerte deporte cuando es algo difícil para ti? Pues precisamente por eso, yo creo. Lo que es difícil a mí siempre me ha atraído. Cuanto más difícil o más obstáculos y límites he tenido en algo, allá que me he lanzado. El deporte es fundamental para tener una vida saludable. Para las personas con discapacidad es una obligación. Nosotros somos deportistas por obligación, porque... Tiene una modalidad que es andar con prótesis, el otro es andar en silla, y eso es deporte, porque si tu cuerpo tiene que hacer lo que antes hacías con mucha facilidad, ahora lo tienes que hacer con esfuerzo, entonces el deporte te ayuda a llegar ahí. ¿Por qué te hiciste para hacer esquí y esgrima? Pues mira, esgrima porque era la época que no podía andar por las operaciones que tuve en Suecia, y en el esquí porque no había categoría femenina y las pocas que estábamos ahí empezando tuvimos que ir a la carrera sí o sí, porque si no las que ya sabían no podían competir. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que vas a participar en las Paralimpiadas? Pues mucha ilusión y muy alegre, lo que pasa que luego justo conocí a mi marido, al que hoy es mi marido, y como nos casamos y queríamos tener hijos, pues dije al equipo paralímpico de esquí que me había propuesto ir a Sochi 2014 que no iba a ir. ¿Qué les dirías a los niños que quieran hacer deporte y tengan una discapacidad para que vean todo lo que se puede hacer? O sea, el deporte cuanto antes se haga, muchísimo mejor. Y si encima es adaptado y con un niño con discapacidad tiene que empezar a hacer deporte ya. Y el deporte te da amigos. Yo en el deporte... Mis compañeras de esquí son mis amigas, a mi marido le conocí en un evento deportivo precisamente, o sea que el deporte me lo ha dado todo. Medallas, marido, o sea, todo. Ahora el deporte paralímpico está más reconocido porque hace años... Nada, ni caso. Es cierto que cada vez se está teniendo más conciencia social de lo importante que es el deporte paralímpico a nivel salud también, de las personas con discapacidad, y sí que se está invirtiendo más. Es un poco de lo que cuentas en el primer libro que escribiste.
Si te refieres a esto del a lo de los niños, el deporte con discapacidad, ¿no? Yo escribo para ayudar a la gente a ser más feliz, a ser más autónoma, a ser más fuerte emocionalmente, a ser más, bueno, más proactiva, a tener más iniciativa, a hacer más cosas. Intento inocular en mis libros siempre la energía positiva, las ganas de vivir, la psicología positiva. Yo soy psicóloga, además tengo un máster en psicología positiva, en fin. Que mis libros son para eso. ¿Con cuál de todas tus facetas te quedas? Pues yo creo que la de mami, porque es que es la que más alegría me ha dado. Es que no hay nada comparable. Yo fíjate que pensaba que ya tenía todos mis sueños cumplidos, todas las facetas llenas y completas con todo lo que hacía, y en el momento que eres madre, todo lo demás se queda en un segundo o tercer plano. A lo largo de tu vida te han hecho muchos premios, ¿y cuál es el que más ilusión te hizo? El premio Niños de Europa. Y era un premio que yo decía, vamos a ver, si hay unos niños que han salvado a su hermano de un incendio, otro niño supera una leucemia, otro niño, había niños que habían hecho proezas, digo, ¿y yo qué he hecho? Pues me di cuenta que sonreír en los momentos más difíciles de tu vida es algo digno de premiar. Así que lo que nunca podéis perder, jamás, os pase lo que os pase, es la sonrisa. Y luego pues la medalla de plata que gané en Francia, después de la caída grave y de todo lo que me pasó. Y otro premio que me gustó mucho también fue el micrófono de plata por mi libro Saber que se puede. Porque claro, los otros premios eran premios a mi actitud. Y eso para mí no tenía tanto mérito porque es lo que traigo de serie gracias a mi madre. La actitud la traigo en mi ADN, yo creo. Y eso pues no me parecía muy meritorio. Pero escribir un libro y que le den un premio, pues sí. ¿Y qué se siente al ser elegida de las mujeres más influyentes de España? Pues la verdad que como todo me pasa en la vida... Qué sorpresa, ¿no? Sorpresa, pero que tampoco soy consciente de ello. Es como yo sigo entrando en una cafetería y la gente me mira y yo, ¿por qué me mira? O sea, es como que todavía yo no soy consciente de eso. No sé por qué, pero no... Porque, por ejemplo, hay mujeres que yo he conocido en este evento de mujeres, las 100 mujeres top, que son de empresas importantísimas y yo creo que ellas sí que son... como para premiarlas, pero yo... ¿Has puesto en marcha una fundación? ¿De qué trata? Pues es una fundación para ayudar a personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, incluso enfermedades raras, que están siempre un poco ahí como apartados, a través del trabajo y el deporte. O sea, la idea general es la normalización. Es una fundación para eso. De todos los personajes conocidos con los que te has encontrado a lo largo de tu vida, ¿quién te ha marcado más? Pues yo creo que Lady Di me encantó, pero también Alejandro Sanz, por ejemplo, fue a verme al hospital. Que él tenía, yo tenía 12 y él tenía 18, por ahí, o 19, no sé cuántos años me saca, pero él era muy joven, o 20 tenía. Y entonces él fue por motu propio, sin cámaras, sin nadie, a verme. La reina Sofía también, la tengo muchísimo cariño, y los reyes actuales también. Doña Leticia y Felipe VI me encantan los dos. ¿Has conseguido perdonar a los que te hicieron aquello? Creo que perdonar a quien te hace daño es elegir ser feliz. Si tú no perdonas, el único que sufres eres tú. Yo dije bastante con que me han quitado partes de mi cuerpo como para encima también darles mi tranquilidad y mi paz interior. Si quieres ser feliz un día, véngate. Pero si quieres ser feliz para siempre, perdona. Pues con esa gran frase y ese gran tema del perdón, finalizamos este programa. Queremos agradecer a Irene su presencia. Encantada. Un honor también a los alumnos del Colegio Privado Internacional. Yo quiero darles la enhorabuena porque no han leído prácticamente, es alucinante. A mí me han hecho entrevistas 1000 y siempre están los periodistas, lógicamente, con la chuleta, pero la leen. Y vosotros me habéis mirado a los ojos, que esa es la regla número 1 del periodismo, mirar a los ojos, que a veces yo misma me costaba muchísimo cuando he entrevistado al principio, pero ya estudiando la carrera no miraba a los ojos y vosotros sí. Así que de verdad enhorabuena, que lo habéis hecho genial, los tres. Estupendo, pues emplazamos a nuestros espectadores al próximo programa de Escuela de Periodistas.